10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Buenos días, Houston! Ya estamos con todos ustedes, esta mañana tarde, pero llegamos. ¡Qué cosas! ¡Buenos días! ¡Hola, Lupita! ¡Buenos días! ¡Manuel, buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo Manuel, están? Manuel, ahorita lo perdimos. Ahorita sí. No le hablen. En 5 o 10 minutos más, ¿cuánto falta? Como unos 5 minutos para cinco que termine Alemania-Japón. Alemania-Japón, ¿cómo sí. va? 2-1 por el momento. Japón. Sí. Japón, favor, Alemania Japón. Va perdiendo. Pobre sí. los de que le van a Alemania. Así que sí, no, yo lo voy a Alemania. Oh. ¿A Alemania le va? También. Yo lo voy sí. a Alemania. También. Oye, es decir, que muy buenos días a toda la gente que se está ya conectando. Bastante tarde que estamos hoy día. Pero aquí estamos. Mira, aquí está la camisa de Costa Rica. La traigo puesta porque hoy juega Costa Rica con España. 10 de la mañana. 10 de la mañana, no se lo pierdan para que, bueno, apoyen a quien quiera, ¿no? Oye, si es, tú te pones la camisa de México, te traes la camisa de Costa Rica, te es un bronca, ¿eh? Yo no tengo problema. Pero te pondrías la camisa de Rayados. Sí me la he ponido, sí me la he puesto, sí. Se la ha ponido. Sí me la he ponido, sí me la he puesto, porque mis hijos tienen, Raúl es fanático ese, sí. Las camisas siempre anda comprando. Entonces, en el salón... Es que hay gente que no se la pone. No, hay gente que, o que la tiro, que la quemo. Una vez en el salón... Que la quema, o, sí. Sí, una vez en el salón nos dijeron, íbamos bueno, Yolanda y yo caminando. Ajá. Yolanda no es muy futbolera. No. Entonces yo leí una camisa de Raúl, ¿verdad? De mi hijo. Y ella trae la de los Rayados y yo trae los Tigres. No, me echaron a bastante carrilla. Pero sí, feo. Sí. Y la gente no respeta ni sea, aunque sean mujeres ni nada. Vale. No sean mala onda, o sea, no sean feos, porque hay que también que respetar la lo que la gente quiera. Háblale a tu gente allá, porque esa la, es tu gente. Lo que le quieran, y digo, porque ya le falta ese respeto a una persona, ya es con violencia, ya es con vulgaridades. Sí. No se vale. Yo pienso que no se vale, porque eso ya es brincar a otro nivel. Mm. Ya es faltarle respeto a una persona, casi, pues ya es como han pasado los accidentes que se andan matando, que se andan ahí, yo digo, es un deporte. Eso es lo que yo no veía que pasara en el sur, o sea, ya te digo, yo de Michoacán yo no me acuerdo haber visto a alguien que tú traes la camisa de Chivas, o tú traes la camisa del Atlas, y nada. Le hacía de moda. ¿Será porque no hay equipos como tal? En Monterrey o Nuevo León pues están dos, de donde yo soy tampoco hay partido local, digamos, entonces al que... Bueno, en Michoacán estaba mal Morelia, pero realmente la mayoría de la gente le iba a Chivas. De la que yo recuerdo, la gran mayoría le iba a Chivas, entonces era así como que bueno, trae la de Chivas. No hay problema. Trae la del América. Bueno, ahí con el América se hace un poquito más. Saludos a Tony Mix, a Rodrigo se conecta, él es el bueno de ahí. No. Sí, luego más si te la regalan las camisas, no vas a decir, ay, no me la voy a poner, la voy a tirar. O sea, no, son cosas que le regalan a uno, se la regalan con mucho cariño. Yo esta me la regaló mi amiga allá en Costa Rica, Yadira, ya están también ellos bien puestos con la camisa. Yo le regalé la de México a ellos también, entonces se me hace como muy no tener empatía con las personas, claro. ¿No? Si te están regalando algo, no ponértela o regresársela. Ha habido gente que sí dice, no la quiero. No, es que o sea, ya es una grosería también de las personas. Bueno, pero y si no la vas a usar también y la aceptas, ¿para qué la vas a tener guardada? Pues a lo mejor está mejor decir, gracias, pero no me la voy a poner y aquí está, ¿no? O es mejor tenerla guardada en el... Ahí. ¿Qué opina la banda? ¿Cuál de las dos ahí cosas sería mejor? Ahí sería un buen programa. Ahí sería un buen show. ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería así? ¿Regresar mejor el regalo si no te gusta o aceptarlo aunque no te guste? Y la otra persona va a pensar que... A mí me educaron que, de que lo de que lo aceptes. Sí. Sin ver qué onda. Porque si no te dicen, yo ya no te van a regalar nada. Mi mamá sí decía, lo que le dieron, se lo... agradézcalo porque pensaron en usted, que esto, la tuvieron en la, no toda la gente la tiene en la no mente de regalarle pensando, algo, es como yo también allá en Costa Rica hay varios equipos también, claro. Entonces también ya traigo la morada, la otra camisa y lo que es que ya es de los, entonces pues luego me la regalaron. O sea, yo acepto los regalos. A mí, ¿cómo dice? A caballo dado no se le ve lado, sí, ¿no? Algo sí, así, sí, así lo mismo aplica en los regalos. Pero si hay mucha gente que de plano es no, sí, ¿verdad? No, también se respeta. Sí, también. Pero yo digo, no hagan violencia. Hay que respetar. Si no me gusta lo que a ti te gusta, es como una comida.
tú ahorita, yo te respeto a ti, tú no estás comiendo comidas que no debes de comer, que tú dices, no las quiero comer, y te voy a estar jodi, come. O la gente que no le gusta tomar cerveza, o que no le, yo te digo, ándale, tómate una cerveza, y tómate una, caes mal, ¿no? Llegas un momento y dices, ya, o sea, no quiero, no tomo. Es que hay gente, ahorita, está, fíjate, están, ya está arrancando, ya saluditos, arrancar. Carlos Andrade, papá oso. Saludos. Ecuador, a andar bien sí, contento. Súper feliz. Mira, yo soy feliz por el triunfo de Ecuador. Sí. No, es la verdad. Me encanta la gente ecuatoriana. Por eso no se conectaban. Estaban sí, está súper con... país. Ya terminó el partido 2-1. Ya 2-1, Japón. Nos terminó ganando. Sorry para los de Alemania que le iban a Alemania. Para los que íbamos con Alemania. Suerte para la mira, próxima. Y compa, sientes uno de esos que se pelea por la gente que trae las camisas y todo ese rollo. Ese ya se calmó mucho. Dice que antes sí. Pero ahorita ya se dice, no, ya no, no, ya no está ya igual. Lo piensa dos veces. Ahora te digo, faltarle respeto. Pero sí dice que no aceptaría. Ahora te voy a decir una cosa. Una persona que a lo mejor no te conoce y te regala algo, digamos, hey, yo no sé que eres de Tigres. Fanático, y yo te voy a traer una camisa de Rayados. Nada más porque es de Monterrey, ¿no? Sí, sí, no, es de Monterrey. Ah, mira, esta dice Monterrey. Sí. Yo no conozco nada de fútbol y voy y te doy una camisa de Rayados. Sin mala intención. Sin ninguna mala intención. Hay gente que no. Le voy a dar una de Rayados. Para darle a... Mira, yo cuando fui, que andaba allá en Indonesia, en Singapur, yo llevé la de los Rayados y la de los Tigres, tengo una fotografía allá. Uh-huh. Porque mi hijo dijo, mamá, ponte por favor la camisa de los Rayados allá en Singapur, ¿verdad? Entonces, pues, me puse su camisa de él de Singapur y me puse la de los Tigres. Entonces, él estaba feliz que su camisa andaba por allá. Andaba por allá. Por aquellos rumbos. Sí, entonces te digo, pues, más falta de respeto también de los señores. Digo, esa vez en la Michoacana, el señor viene enojado conmigo. O sea, por poco, y hasta que Yolanda le llamaba, ya es como Yolanda de broma, ya, dijo, para el pédale con Yolanda, pinche camisa ni es mía, dijo Yolanda, se la quitó, dijo, yo ni me gusta el deporte, nada más porque en el salón tenemos esas promociones, que cuando juegan los Tigres, los Rayados, hacemos descuento y llevas de la camisa, entonces ese rollo, pero el señor está bien enojado conmigo. ¿Contigo o con ella? Conmigo por la camisa que yo traía a los Tigres, afuera de la Michoacana. Estaba así, o sea, molestísimo conmigo y bien contento con Yolanda. Yolanda, pues siempre me puso mi cuaderno doble raya, ¿no? Ella me estaba defendiendo. Ella dijo, no, pues pinche partido, a mí ni me gustan los pinches. Dijo, la gente se pelea como tú y yo, pendejo. Le dijo, Yolanda, pues echa maldiciones. Sí. Ganan un montón de dinero, en otras palabras que ella habla, dice, y tú te estás peleando aquí con una mujer, güey. O sea, no, está Yolanda bien enojada. Porque es cierto, o sea, no se claven. Y si yo no le estoy haciendo nada, ¿por qué me estás agrediendo? Uh-huh. Si yo no le estaba, yo simplemente llegué a la Michoacana, que pues, estás al lado del salón, llegas como un cliente nada más y te empiezan así a dar. Y yo, ay, pues sí, que pare. Yo me sonreía, no, pues sí, los Rayados son buenísimos, ¿no? Y entonces así, no, es que los tienes. Y yo, no, pues. Sí, yo nada más. Sí. Entonces, aquí Yolanda sí se calentó, que aquella sí trae la esa luz. Esa es de Pocas Pulgas. Ah, sí, no, esa sí, Yolanda. No, que le empieza a decir también. Saludos a Yolanda. Estaba enfermita, te queremos mucho. Tuvo una cirugía, ya está bastante mejor, ahí anda. Entonces, digo, respeten lo que la gente no le gusta. Y como dices tú, te regalan algo. Ahora, si te lo regalan algo cuando tú sabes lo que no te gusta, pues bruto el otro que te lo regaló. Sí, pues la culpa es del otro tarado que te la regó sabiendo que no te va a gustar. Pero como dice él, si no te conoce. Si lo hicieron adrede, pues el bruto el que gastó el dinero, porque ya te conoce. Y el que no te conoce, te lo regala con cariño. Es como te digo en Costa Rica, los equipos también son muy fuertes. Entonces uno me regala una camisa, otro le hace, ah, no, porque ya me regalaron la otra y yo soy del otro equipo. Pues no, o sea, no, claro. Ni de ni uno ni del otro. Ni de aquí ni de allá. Saludos, Dan. Ahí está ya con nosotros. Buenos días. ¿Qué se van a comer? Ya tienen todo preparado, sí, ya tienen todo listo. Ya compraron el extinguidor. El extinguidor. Oye, ya está descongelado porque tarda mucho en que quitarse el hielo. Dos días, yo póngalo creo. Póngalo ya a descongelar y no afuera porque luego también agarra bacteria. Tienen que tener mucho cuidado cuando dejan el pavo afuera. Porque agarra bacterias, ya está a cierto tiempo, si usted no lo tiene, agarra, y eso te lo vas a comer y vas a enfermar a toda la gente. Entonces, si usted lo va a descongelar, déjelo adentro, en la parte de abajo. En la parte de abajo. Oye, pero ¿no será que alguna bacteria así más o menos leve, no, yo digo que un cólera una cosa así, pero una cosa así más o menos leve, cuando lo metes al aceite? ¿Se muere? Sí, no. Yo creo que sí. A la temperatura, pero es que no, ¿cómo? ¿Si hace una carne echada a perder?
Ah, bueno. Porque si no, está afuera, bueno. tienes que claro, tener la medida de seguridad. Tienes que tener la medida de seguridad. Porque no lo van a hacer, yo nomás preguntaba. No, tienes que tener las medidas de seguridad de la temperatura que tiene que estar el pavo. Congelado para poderlo poner. Aunque ha visto gente que lo congela, pero también tengan cuidado porque cuando lo meten así, el aceite. Sí, ahí suceden los problemas, accidentes. Sí. Buenos días, dice, yo voy a comer pan de jamón. ¿Quién dice Rox? Sí, vamos a tener que llegar a su casa entonces. Ya comí ayer en el salón, les llevé una de las muchachas en el salón. Como si al jefe le regalan boletos para ir a ver a Maná. Sí, pues ya no te gusta. Si me los dan, pues yo los regalo acá aparte. Yo no los voy a despreciar. No. Los boletos de Maná. ¿Para cuándo vino Maná? Sepa Dios. No. Pues ya es para el otro año. Equivocada. No sabía cuándo empezaba el mundial, güey. Yo me voy a saber cuándo va a tocar Maná. Dice, estaba delicioso. Haz un video grabando la receta, porfa. Les preguntan, le dicen a Rox. No hace para, no vende Rox, que nos está escuchando. Sí, hace uno, sí. Dijo que sí hacía. Para hacerle un pedido. La mayoría de la gente, ayer que yo tenía el mío en el salón, llegaron unos amigos venezolanos que los amo, que son mis clientes desde hace también como 20 años. El pan. No, pues sí, yo creo que sí. Me habla Marixa, que ocupa un corte de cabello. Saludos a Marixa. Dijo que nos iba a estar escuchando. Y le digo, mira, justo llegaste porque tengo pan de jamón. Dijo, en serio, se le brillaron los ojos. Le hiciste el día. Le hizo al esposo, ándale, Ricardo, ven, Lupita tiene pan de jamón. Estaba feliz, comiendo ahí en mi salón pan de jamón. Dijo, mira, sin querer estamos. Dijo que estaba muy bien hecho mi amiga, la que me lo hizo. Rox dice que nunca ha vendido, pero podía empezar. Yo soy uno de los primeros que le va a hacer un pedido. Oye, pero ese pan, ese es un crimen que no lo hagan todo el año. Yo le pregunté a ella exactamente lo mismo, lo de Rox, y dice, no, Lupita, es que nada más lo comemos en esta época, o sea, en noviembre, diciembre. Dice, Ricardo los hace para regalar. Digo que es algo como la gente lo regala. Con mi amiga esa que le hablé ahorita, que está enfermita, ella me regala, mi vecina de enfrente me regala, y es con un amor que te los dan. Las hallacas también, las hallacas, los tamales de ellos, te los dan con mucho amor, con mucho cariño, porque está como el tamal de Guatemala también, cuando ellos hacen, porque es caro todo lo que lleva, te lo regalan con mucho, es un regalo. Es un regalo. Sí, es un regalo, como si regalarte, no sé, una camisa o algo. Regalarte un tamal de Guatemala también es muy caro. Pero esos tamales de Guatemala sí están un poquito... Las hallacas también son grandes. A lo que nosotros los mexicanos conocemos como un tamal. No, esos son, sí están, esos son pastel, güey. Sí. Sí, y las hallacas son iguales, también son bastante grandes. Sí. Son del mismo tamaño. Entonces, y yo creo que nos dan miedo esos tamales porque no los pueden, no caen en un bolillo, güey. Sí, no se puede hacer la torta de bolillo, la torta de tamal. Yo era de los primeros que decía, se pasaron el lanzo con las guajolotas, ¿qué es eso, güey? Las tortas de tamal. Cuando las probé medio cruz, dije, no, esto es el cielo, sí. Bien picosas de amante. Para que se te quite la... No, despiertas aunque no quieras. A sudar luego. Luego. ¿Qué sabe? ¿Qué vitaminas tiene esto? No ocupas sauna ni nada. Nada, no, qué bárbaros. Muy rica, sí, nomás que se están sacando nada. ¿Ustedes qué van a cocinar, Manuel, ahí? Yo, así tal cual, yo nada. Ajá. Bueno, solo le voy a pedir a Rox un par de de pan con jamón, sí, porque me gustó, pero así tal cual yo cocinar, nada, porque yo vivo solo, pero tengo a mi hermana, entonces es ella la que se encarga en estos días festivos de organizar todo, las fiestas y todo, y ya yo solamente tal vez, que los platos, que los refrescos, o nos hizo falta esto, o tráete un pastel, pero ya es como que a última hora, entonces así tal cual, yo no sé qué vaya a hacer mi hermana, no sé ustedes. Pero tú cocinas. Sí, pero así. Pero no me digas que puro Maruchan. Pura Maruchan. se me quema la Maruchan, sí. Bien flaco, yo no le hace bien la Maruchan ahí. Sí, no. Entonces, así cocinar tal cual, pues no soy experto, ¿verdad? En la cocina, ahí me invento yo para mi cocina. Yo no cocino solo, tampoco, el Día de Acción de Gracias ya no cocino. No, ya. Manda a... No, ¿compra, ya no, o quién? Sí, una pizza o algo, lo quesitos, jamón, algo así, porque ya mis hijos también, ya mi hija no vive conmigo. Pero pizza en Día de Acción de Gracias, sí, como que... Sí, porque igual das gracias, o unos taquitos, se me tocan unos taquitos sí, así. Sí, pero pues es un día especial para comer pizza. Es que amo la pizza. Es que Manuel no me conoce. Bueno, si quieres algo relleno, puedes ir a comerte unas papas rellenas. De esas. Las colombianas. Las papas, los colombianos. Estamos hablando de comida todavía, ¿verdad? Okay. Ellos hacen una papa rellena, pero no tal rellena, la deshacen toda la papa y la cocinan.
Entonces se llaman papa rellena, es deliciosa, deliciosa a los colombianos. Vamos a, nosotros, yo no cocino, ya digo, porque mis hijos están grandes. Okay. Entonces, yo trabajo mucho. Y ese día que digo, no hago nada. Ya no. Yo este fin de semana, para mí son mis vacaciones, estar en mi casa. Ya cierro el salón jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el martes. Ya hasta el otro año. No, al martes regreso. Hay que regresar a trabajar. Entonces, no cocino. Sí. Vamos, si nos invitan a algún lado, vamos claro, a la casa de la tía. Y así, pero así tal cocina. Ya no. El sábado sí. Ok. Oye, saludos a Percy de Pepe's Cash. Hoy está con nosotros. Un abrazo. Ay, sí. Hey, toda la semana lo estamos recomendando, ¿eh? Porque todas las semanas estamos recomendándole es momento de mandarle dinero a nuestras familias, sí, que tenemos en diferentes partes de, pues, de del México, mundo. Del México. Ahorita ellos tienen ahorita su negocio para la gente de México o El Salvador, pueden mandar sí. Con comida, no. No, dinero. Se la come Percy. Bueno, le mandan. Bueno, llévenle algo de comer también. Hey, a Pepe. Llévenle, sí, una botanita o algo, ¿no? Un desayuno. Claro. No, ellos tienen la facilidad de que facilitan el cambiarte tu cheque. Mucha gente también no tiene cómo cambiar el cheque. Pues vaya ahí, cambias el cheque, mandas el dinerito ya a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, donde lo tengo que mandar a México. Es tiempo de mandarle dinero a nuestra familia que está lejos de nosotros. Es una forma de quererlos, de abrazarlos, de decirles, aquí estamos presentes, familia. No nos olvidamos de ustedes y vayan a Pepe's Cash. Con Pepe's Cash ahí les envían el dinero tal como cual, como usted lo envía, así con lo que usted así le puso la cantidad. Así llega, ni más ni menos. Derechito a sus manos. Y el teléfono de ellos es 346-240-3861. Pepe's envío y también cheques. Les cambian cheques. Todos los cheques que usted tenga. Si los tenía ahí guardados, varios que no los ha cambiado, vaya. No los deje ahí guardados porque se le vencen. Se vencen. Sí, mande el dinero ahorita. Ya estamos en estas fiestas que ocupaban dinero nuestra familia para hacer la comidita, ¿no? Los regalitos ya de Navidad, de Santos Reyes, ya vienen también. Ya vienen los Reyes Magos también. Entonces hay que mandar dinero a nuestra familia. No se les olvide, no sean mala onda. No los dejen abandonados a nuestra gente. Con Pepe's Cash, envíen su dinerito y va seguro hasta las manitas de la familia. Eso. Segurito llega el dinero. Un saludo para Percy, un abrazo bien grande. Gracias por estar aquí acompañándonos esta mañanita. Y toda la gente que está, ¿qué es lo que tanta bronca traen? ¡Saluditos, Tony! Ahí está el Tony Mix. Saludos para Elías también, de Papas Estilo Regio. Ay, es lo que Elías, te decía. Sí, Elías, sí, no le encontramos la pero vez pasada. Pero tú, Lolo, te vas con las colombianas. Yo bueno, decía una papa. Una rellena, papa de Elías, las papas de Elías también buenas. Bueno, comer papas allá con Elías, papas regias, riquísimas. Así se llaman, papas regias. Estilo regio. Deliciosos. Están muy ricas. No, yo no puedo comer eso, pero yo sí llegué a probarlas. Están aquí cerquitas en la Veteran Memorial, pasando el Bellway A en una trailita, okay. El primer semana. Delicioso. Oye, pero yo no sé si siquiera vaya a trabajar ese día. Ah, sí, a lo mejor no. ¿Vas a trabajar ahí o qué onda? Rato sí, que no. Ya ni fue al salón tampoco, me abandonó. Ya ni siquiera a saludarme. Ya encontró. Está bien que encuentre, pero ya no me saludó. No pasa nada, yo no me molesto. Sí, dice, así como el jefe ni se preocupa por él, porque él no cocina. No sé cocinar nada. Cada vez que le digo, ay, yo te hago desayunar, se enoja. Dice, ay, no, es que yo te quiero atender, que yo. Tú tienes la culpa, déjate querer, deja de hacer el yo-yo. El yo-yo. Deja que te cocine, que te coman a ti, ¿no? Que te algo de comer. Dice Rox que su cumpleaños es el Día de Reyes, 6 de enero, ya sabemos cuándo nos va a traer pan Te traían en el camello. Todavía no se ven, los que sacaron el bebito, nos deben la comida de los del año. El año pasado, nunca se hizo nada. Se la tragaron. Se hicieron los locos con los tamales. Ahora esperemos que no pase esto. Dice, otra sorpresa, Alemania pierde con Japón, dice el Tony. Sí, 2-1 le gana Japón. Imagínate, ¿cuál otro partido viene? Costa Rica, España, a las 10. Costa Rica empieza a las 10, sí. Y a las 4 de la mañana estuvo Marruecos, Croacia. Ahí sí no sé quién ganó. Ahí sí nos pueden pasar el dato. Así es, posiblemente así como Croacia. Tus parientes menonitas. Me jode cada rato con eso. Cada vez que queso. No, es que hace tiempo andábamos con la idea con mi papá de hacer queso.
Porque mi abuelita hacía queso, su mamá y mi papá, ella sí hacía queso y le quedaba muy rico. Entonces nos quedamos con la idea de cómo hacemos queso. ¿Cómo? Ahí andas en YouTube volteando a ver y viendo. Y encontré una tienda que solamente en internet, que solamente se llama Cheesemakers. Uh-huh. Solamente se encarga de venderte cosas que ocupas para hacer queso. Hacer queso. Okay. Hacer queso casero para que tú lo hagas en tu casa, pero te vende todo tipo de cosas, ¿no? Desde los filtros, todo, todo. Entonces compramos. Y fuimos a comprar leche bronca, una bronca para ir para encontrar la leche bronca. Banca su madre de lejos allá por el 2, ¿por cuál es? Por el 249, allá en medio del cerro, ahí vas. Allá. Pero encontramos un rancho donde vendían leche bronca. Te la venden en galones normales, nada más que es leche bronca. Y sí está, pues sí está así fuerte, porque se ve luego, cuando la estás abaseando, sí. Entonces sacamos un montón de quesos. Y las pastillitas, allá también te las venden para... ¿Qué fue lo que compramos? No eran pastillas, era suero. Como suero. Y le echamos el suero y todo. No le supimos medir bien a la primera, pero ya a la segunda sí... Se quedaron mejor. Sí, queso fresco. Yo compré uno de Chibi bien rico, queso panela con jalapeño. Pero no es del normal que ellos tienen así empaquetados. Lo tienen donde están donde están los quesos, pero donde está la chica haciéndolos. Ahí está ese queso panela y el panela tú puestito lo puedes comer. La gente queso creo que no hay mucha bronca con lo de keto. Y el panela sí es más saludable. Bueno, según mi nutriólogo, y también a Isra, te recomienda ese queso, pero con chile está bien rico, le da otro sabor, sí, y bien rico, y es muy bueno. O sea, la gente que está así como con un régimen de dieta, el fresco no es tan bueno, pero el panela sí, el panela te lo recomienda mucho. Aquella dieta que le había hecho a Regio Chido, que por ahí la traigo, la nutrióloga nos decía que hiciéramos en la noche queso panela guisado con tomate y pimientos morrones, cebolla y chile verde, y ya te podías comer tus tostadas. Esas deshidratadas, las tortillas deshidratadas, esa era la cena. Pues ahorita Jenny nos mandó unas fotos de unas tortillas que son cero carbs. Esas yo las compro. Esas están muy sabrosas. Sí, están buenísimas. Están ricas. Sí, yo también las pongo a dorar en el microondas porque me gustan tostadas. Mm. Las meto en el microondas y a que sean como tostadas. Y saben ricas. Mira. Sí. Ahí está, de lo que uno se entera. Sí. Luego compramos pastillas y quedaron mejor, sí, con las pastillas. Sí, con las pastillitas mejor. Te digo que se hace muy bien el queso. Yo lo sé porque Pati y todos ellos, el Salvador, ella hace queso, llevaba queso fresco al salón muy seguido y le quedaba muy bien. Le traía las pastillas de allá del Salvador, huellas a las traías, sí. Ah, mira. Sí. No, esas nosotros las encontramos, se llama Cheesemakers. La tienda que te da todo. Es una página y encuentras todo, o sea. Desde para hacer uno en tu casa, que aprender a hacer queso en tu primerizo casa, como para alguien que ya hace más, ya así, más industrial y que quiere hacer más, entonces tienen más cosas, pero estaba buena el experimento, estuvimos haciendo ahí varios. Lo que sí nos quedó fue un montón de requesón. El requesón, no sé si lo conoces, ¿tú conoces el requesón? Sí. Riquísimo esa cosa, es riquísimo. Y mamá, yo no sabía que cuando ella estaba chiquilla, hacían un dulce de requesón. ¿De requesón? Agarraban lo que son los ¿cómo se llaman? Los piloncillos. Ajá. Les rascaban un poquito al piloncillo y lo revolvían con el requesón y sabe rico. ¿Sí? Sí. Okay. No te lo imaginas. No, nada más hacían bolitas y te comes la bolita así de requesón, pero tiene piloncillo. Con el dulce del piloncillo. Ajá, sí, muy ricos. Yo nomás lo comía como en tacos, así. El requesón. Ah, no, es que es riquísimo. Sí, así. Recién salidas del comal. Le ponías el requesón y ya. Olvídate, con eso tenías para... Necesitas tres granitos de sal, porque usualmente el requesón tiene nada de sal. Un poquito. Sí, tres granitos y ya con eso tienes. Y ya con eso se hizo la... Dice, en Amazon las pastillas también, dice, bueno. Ya Amazon, en Amazon encontramos todo. Todo, ya tan fácil. La tienda virtual, sí, ya. Todo lo que uno necesita. Todo lo que uno se puede imaginar está en Amazon ya. ¿Sabes qué? Una de las cosas que sí tiene Amazon y la gente que luego, yo también compro todo en Amazon, pero... hay una cosa que yo me di cuenta que salió en un documental de que hace Amazon, si ve que tú comienzas una empresa y esto lo haces tú, este lapicero lo haces tú, es tuyo, Amazon cuando empieza a ver que tú estás despegando en ventas, va y se busca un proveedor chino con tu producto, dice necesito vender y luego salen los Amazon Prefer. Y como está Amazon pirateando tu producto, y te baja el precio. Entonces, si tu producto se tiene que subir de precio porque hay mucha demanda,
Amazon te lo te obliga a bajarlo a mantenerlo para, porque... o bajarlo porque ellos empiezan a hacer. Y pues tú imagínate que entre llega Amazon y te dice, te voy a comprar tus camisas. Pues tú como proveedor dices, uff, ya papá, ya la hicimos, ya papiamos, ¿no? Aquí, sí, porque no te va a comprar de a 10, va a comprar sí. De todas las que le puedan sí. Meter. Entonces, ese detalle, fíjate, entonces no es tan bueno andarle comprando a Amazon todo. Porque se da cuenta de todo. Y no, es que no, sí, te das cuenta, ¿no? Porque casi se friega al negocio, el mercado, sí, el negocio el individual, pequeño, sí. Y si te das cuenta, casi todo viene de China, hecho en China. Ah, sí. O sea, y dices, pues ya tenemos idea de que China siempre trabaja piratería, entonces... Pero en ese caso no es, porque ya nomás le ponen ahí, le cambian el color y le ponen el nombre de Amazon Prefer. Sí. Pero pues sigue siendo piratería, porque me está robando mi idea, mi marca. Claro. Es pirata. Es como la gente que está comprando ya las cosas de Navidad, lo del árbol, el niño Jesús, y que la María, y que José, y todos los santos. Dice, no los compre, yo le digo a la gente, no los compren, están, que ellos los venden también en los mercados allá en México. Dicen ya, dices que está bien barato. Pues sí, pero les quitan trabajo a la misma gente que mexicana, que de ahí trabaja, sí. De eso vive. Así es el negocio. Sí, a mí me da mucha tristeza eso, sobre todo esas cosas que son muy, muy típicas de nuestros países, que se meta pues China, ¿verdad? Y lo compre lo mismo, la misma gente de uno, compres el artículo, no se vale. Sí. Por economía también uno accede a comprar, porque pues, es más económico. Y a veces dices, ah, no me lo voy a usar una vez. Y ya, lo voy a guardar y ya quién sabe. Pobrecita Mari dice, tan temprano y hablando de comida ya me va a dar hambre, pobrecita. No, no estamos hablando nomás de comida, pero sí, sí estamos hablando de comida. Sí, ¿qué va a cocinar? Ya tiene el pan, ya tiene el pan, ya tiene el pavo, ya tiene el relleno. ¿Cómo rellena más? El pavo? ¿De qué le pone? Oye, ¿qué es esa locura de hacer el, cómo le llaman, turqui, qué? Turdoki. Agarran un turqui, le meten un pato y al pato le meten una gallina. Ay, no. ¿No has visto eso? Eso no me lo he comido. No. Agarran un pavo y en vez de rellenarlo de fruta, relleno normal, o de cualquier otra cosa, le meten un pato adentro. Adentro del se le meten un pato y adentro del pato cabe una gallinita. Y le meten una gallinita. Pero si, falta que le metan una huilota a la gallina también. Si, oye, no, si con el pavo ya es bastante comida. Y con todo lo que tenemos... Sí, uh-huh. Todo eso. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Oh my God. Buenos días, good morning por la mañana. Hola, Minor, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, pero no la cargué para los amigos. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues fíjense que con mucho frío, amigos, 12 centígrados en Celsius y 48 en Fahrenheit. Oh, sí, está frío. Aquí en Matamoros, amigos. Fíjense que pues ya llevamos prácticamente 6 días con un frío estacionario. Pero miren, ayer fue la parte más difícil porque pues se presentaron lluvias y esa ciudad es inundable. Entonces las lluvias nos llenaron de charcos, de... Fíjense que me dijo una persona cuando me escuchó decir que estábamos inundados, me dice una persona, ¿por qué dice que estamos inundados si hay puro charco? Y le digo, bueno, está bien. Estamos con charcos, pero el charco me llega arriba de la cintura, para que no se enoje. Ya, para que no esté fregando. Pero sí, ya, digo, si es por el término, pues ok, charcos. Pues, es que sí hubo lugares bastante inundados. Okay. Entonces, por lo menos ahorita esta mañana, quedaban sitios en cuando menos 11 sectores de Matamoros. Difícil. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos encima el problema, por ejemplo, de gente que carece de lugares para poderse resguardar. Si bien es cierto que las autoridades abre un albergue, pues también siento que hay gente que de repente no se quiere ir, o hay gente que prefiere quedarse en su sector y se inunda, y aparte del frío, ayer estábamos a 9 grados, pues está el agua. Otra cosa, tenemos ahorita también el problema de que tenemos a bastantes migrantes varados en Matamoros. Estoy hablando de haitianos que han generado una crisis, primero migratoria, y luego humanitaria, y ahora también sanitaria. Porque ese tipo de problemas a ellos les puede afectar, lógicamente. Se les dio atención, inclusive están en una zona de la que no se quieren mover, porque quieren estar cerca de los cruces internacionales esperando que les llamen para ver si tienen respuesta a su solicitud, pero ahí les pusieron tiendas de campaña. Sí. Pues eso es lo que ocurre en el noreste de México, amigos. Por desgracia, vuelve la epidemia de la violencia armada a aquel país, Estados Unidos. Otra balacera. Oye, anoche,
Uh-huh. Anoche me acabo de enterar justamente del crimen de 7 personas dentro de una tienda departamental, o un almacén departamental, de Walmart, vaya. Sí. Por desgracia, una persona, el supuesto responsable, se da un tiro. Y dice supuesto porque no nos consta que realmente haya sido él. Ajá. Y sin embargo, bueno, pues ahorita está el terror, ¿no? Lógicamente hay una senadora demócrata que pues se expresa totalmente consternada. Bueno, consternados estamos todos cada vez que nos enteramos de las frecuentes y dramáticas y criminales acciones en tiendas de allá de Estados Unidos, amigos. Así es, Minor. Sí, también yo me di cuenta esta mañana, estaban hablando precisamente de eso. Y siguen todavía sin querer hacer nada, ¿no? Siguen sin querer hacer nada. Y ahora que tomó posesión los republicanos aquí, pues menos. Sí, está tremendo otra vez. Qué lamentable noticia, ¿no? De allá dentro de la tienda, y eran empleados, eran trabajadores los que estaban allá adentro. Y fíjense, hay algo que vaya, se sigue debatiendo sobre el asunto de las armas. Sí. Pero, ¿y qué onda con la salud mental? Que finalmente es el detonante del uso de ellas para cometer crímenes. Claro. Sí. Es lo que menos se toca. Pues así las cosas, ¿cómo ven? Ah, Minor. Qué gusto, ¿qué vas a comer? Allá en México no se celebra Thanksgiving, ¿no? Pues fíjate que sí, en cierta manera sí, porque como es tanto el arraigo, y es mucha la gente que se va... Ya es mañana prácticamente. Ajá. Entonces es tanta la gente que vive en frontera que comparte cultura o costumbres del lado americano, pues sencillamente cruza unos cuantos pasos y allá lo celebra. Pero hay gente que por alguna causa le han impedido el paso al lado americano, le cancelaron su permiso, lo que ha dicho, pero lo acostumbraba a hacer y lo practica aquí en México. No es una costumbre mexicana, claro que no, claro. Pero a pregunta tuya, si hay mucha gente que conozco. Mira, por lo menos conozco 10 personas así, que les traigo así a flor de boca, amigos, conocidos, que lo festejan. Y te digo por eso, el año pasado pues prácticamente tuve pavo de sobra, porque... sí, fíjate, muchos de ellos lo celebraron en Matamoros. Sí. Bueno, en un caso porque la mamá de uno de ellos estaba malita y la señora no podía pasar. Entonces la señora pues se quedó aquí. Vino la familia de Estados Unidos, vino la de Matamoros a la casa de la señora, y ahí convivieron bien, ¿no? Pero mucha otra lo hace aquí y muchos de ellos nos compartieron pavito, ¿no? Entonces pues a probarlo. Qué bueno. Ojalá y nos vuelvan a compartir. Está bien, cabrón. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahorita el pavo ya no te lo permiten pasar a cualquier persona que cruce a pie, o en carro al lado americano, ya no. Ahorita solamente a través de algunas empresas que se encarguen de la importación. Y lo puedo entender, vaya. Esa es una medida federal, pero mira. Y yo sé que han atraído críticas, pero tampoco hay que criticar todo. Resulta ser que en muchos casos, a veces, tú cruzas un pavo y no sabes la procedencia o el estado del animal o del producto. Y ya cuando te lo cruza una empresa que se dedica a eso, pues ya por lo menos tienes a quién reclamarlo, ¿sabes? ¿A quién demandar? ¿A quién demandar? En cambio, mucha gente está criticando el hecho que porque antes sí se permitía. Pues sí. Pero ¿cuántos problemas tuvimos aquí en México de intoxicaciones? ¿Cuántos problemas también tuvimos de otra clase, no? Claro. Entonces, pues ahorita vamos a, no sé, esperar. No, y lógicamente, si, es que es el problema, miren, si alguien en el lado americano cocina el pavo y lo quiere traer para recalentar México, no se lo van a permitir pasar. Ok, pero el pavo crudo congelado, ¿sí lo dejarán pasar o no, ese no? No, no lo dejan pasar, tiene que ser ahumado ya. Cocinado. Tiene que ser ya cocinado. Nada más que mira, te voy a decir una cosa y ahí sí te voy a decir algo. Ajá. Hace poquito una conocida nuestra, que es dueña de un restaurante aquí muy famoso en Matamoros, que por cierto cuando venga los voy a llevar con ella porque les va a gustar. Fíjense que esta señora me dice, oye, me quitaron huevo, me quitaron pollo y otros tres cuatro que no recuerdo. Y le digo, ¿y qué pasó? No, pues se los entregué obviamente, ¿no? Claro. Pero dice, pero me regreso y le digo, a ver, le dijo a la señorita, a la agente de aduana, me lo voy a llevar al lado, me dice, no, ya no puede regresar. Ah, bueno, ok, entonces agarró un cesto de basura, que también había comprado, le metió una bolsa, agarró el huevo y lo rompió todo. Lo cual me parece muy bien, porque ¿quién te dice que realmente lo van a destruir ellos y no se lo llevan a su casa? ¿Y sí? La verdad, sí, o sea, entonces lo que hizo la señora fue, sacó unas tijeras o algo cortante, cortó el pollo y bueno, esa ahí lo tiró. El huevo lo rompió todo. Fíjense lo que la señora decía.
hay una señora que tiene situación de calle, déjame dárselo a ella. Sí. Y no quisieron. No, es que ¿dónde lo va a cocinar? Bueno, pues déjame dárselo a alguien que sí lo pueda cocinar, hombre. Pero bueno, no lo permitieron. Y así está la ley, así está la ley. Tan bueno. Qué mala onda, ¿verdad? Qué feo. Sí. Ah, qué cosa. ¿Qué queda? Sí. Más que sí. Respetar. Pues un abrazo, Minor. Ya teníamos rato de escucharte. Un abrazo. Cuídate mucho. Pues ayer por el agua, la verdad, sí. Todo así. Y ayer igual. Sí, pero sí, no, sí. Ya saben que yo, que de que me presento, me presento. Ay, muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo. Tengas un bonito fin de semana. Igualmente ustedes. Hasta luego. Oye, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos. ¡Estás viendo Desmañanados! ¡Vamos y venimos! Sigues escuchando la radio a la antigüita. Descarga La Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Nueva opción digital. All systems in good shape. La tranquilidad de darle a tu familia un hogar no tiene precio. María Elena Tausen cuenta con gran experiencia ayudando a la familia hispana a conseguir la casa de sus sueños, la casa que tu familia merece. Hay casas disponibles para venta en todo Houston. Existen muchos programas que te pueden ayudar. Llama ahora y deja de pagar renta. Tú sí puedes ser el dueño de una casa. 832-228-2304. María Elena Tausen es tu realtor de confianza. ¡Llama ya! Hey Houston, es hora de echar cotorreo. Es hora del rebane con la banda. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Tus amigos. El compa 7. El Neto y Cintia traen para ti entrevistas, juegos y palomazos con las mejores bandas locales en la ciudad espacial. El rebane con la banda. Miércoles a las 7 de la noche. Por La Torra Radio, apoyando al talento local. Doctor Amigo Family Clinic, tenemos más de 40 servicios médicos de alta calidad a precios muy económicos. 4 clínicas ubicadas estratégicamente en toda la ciudad a tu servicio. Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas que te ayudan a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas médicas. Exámenes para inmigración, exámenes de la sangre en $100, pruebas de orina desde $5. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Llámanos ya mismo, 713-637-6200. Doctor Amigo Family Clinic. Somos tu doctor amigo, siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council. Y ya estamos de regreso con todos ustedes. Gracias por seguir en sintonía de La Cotorra Radio. Y si estás pensando en comprar un seguro de salud, estás buscando la manera de proteger a los tuyos, lo puedes hacer con Moisés Fuenmayor. Le cambié el nombre. No es Fuentes, es Fuenmayor. Oh, Fuenmayor. Pero es Moisés Fuenmayor. Siempre le ando cambiando el nombre. Bueno, Moisés, él te puede ayudar con el seguro de salud. El seguro de vida o el seguro de gastos finales. Tiene ahora sí que la mayor experiencia en todo este tipo de cosas. Y en estos momentos, Lupita, es el tiempo de renovar ya sea el seguro de salud o cambiar de proveedor. En estos EVS ya se abrieron las inscripciones para el Obamacare, para la gente que conoce de Obamacare. Ya se está el cambio de los seguros de salud. Entonces puedes aprovechar y llamar, hablarle a Moisés, porque es una bronca. Es una complicación lo de los seguros. Siempre, si no los entiendes, si no sabes leer la letra chiquita. Sí, ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde que no te expliquen bien lo que cubre, las coberturas también que tiene. Porque así es que yo pensé que era eso, ya que es al hospital y es que. Y cuando te salen con que no, usted tiene que pagar tanto. ¿Cómo que voy a tener que pagar tanto? Así que tiene que checar bien, vaya, ya llámele a Moisés Fuenmayor. Fuenmayor. Fuenmayor al teléfono 832-873-813.
estrés. Dos, es tiempo de renovar ya los seguros, ya cheque bien su seguro que usted tiene a viejo, porque si ya no le sirvió, llámeles a ellos. Ellos son latinos, ellos son hispanos y ayudan a la comunidad latina, ayudan a uno que si no entiendes bien el inglés, ellos te van a asesorar bien. Y es tiempo de que la gente seamos conscientes, ¿no? Y dejamos a nuestra familia, pues dejarlos también asegurados, porque ellos también se dedican a otras cosas, también hacen. Si usted anda buscando un servicio funeral también y quiere pagar ya sus gastos médicos, sus gastos funerales, también ellos los pueden asesorar. Quieren un seguro de vida, ellos también lo pueden asesorar, así que pues llámenles a ellos para poder que los puedan asesorarlos, sí, ¿verdad? En la renovación o en la adquisición de uno nuevo, si es por primera vez. Es muy importante, no deje pasar eso, porque usualmente los latinos somos muy dejados. Mañana. El próximo año. Y ahorita se va a acabar la fecha, porque esto sí tiene un límite. Esto sí tienes que apúrese. Si ya no lo va a hacer hoy por el partido y todo este rollo, el lunes no lo deje. El lunes ya hágalo, póngalo ahí en el calendario, ráyelo. Pero llámeles a ellos ya de una vez. Llame al 832-873-8132. Así es. Bueno, ahí está. Recuerden, si estás buscando tu seguro de salud, tu seguro de vida o un seguro de gastos finales, llama a Moisés Fuenmayor. Y listo. Pues va a estar muy interesante. Ayer el primo andaba en el partido de México. En Qatar. Andaba en Qatar y nos mandó esto. A ver, vamos. Amigos de la Cotorra Radio, ¿cómo están? Partido difícil. No se dio el resultado, pero paramos penal. ¿Qué piensas? Estuvo mal, pero paramos penal. Eso. Estamos vivos. Estamos dentro y el sábado nos ponemos a mano. No, chingazo, madre. Dale. Saludos, amigos. Salimos eufóricos acá. La realidad es que todos esperábamos otro resultado. Estamos corriendo ahora para ver si alcanzamos al partido de Francia. Pero bueno, ya estamos acá y las ilusiones siguen intactas. Fuerte abrazo hasta Houston, Texas. La Cotorra Radio, el compa Iván reportó. Me encanta el sombrero. Para todos lados sale con el sombrero. Oye, ¿te parece que es el sombrero de la novicia voladora? ¿Te acuerdas? Yo lo vi. Que le volé a la novicia. No, yo lo vi. Es el clásico sombrero que tiene que no puede faltar en el estadio. En los estadios, sí. Sí, claro. ¿Y qué paradón el de Ochoa? Y se fue con todo y sombrero hasta Qatar el güey. Sí. ¿Qué se lo lleva? No, y está bien porque lo protege del sol también, donde andan ahí. Imagínate, y no dejas ver al de atrás tampoco. Sí, sí. Es el sombrero. Hijo de tu madre. Ah, sí. Qué bonito se está ahí. Oye, pero sí es cierto, ¿no? ¿Qué paradón? ¿Qué paradón el de Ochoa? Nadie lo quería a Ochoa. A Ochoa, sí, no. Nadie. Yo estaba viendo un video como si fueras un aficionado, como si estuvieras ahí. Ajá. Tú lo ves como en la televisión y dices, ay, qué fácil lo para Ochoa, pero lo ves de atrás, de la portería, como si tú fueras un aficionado y tú ves que, o sea, el balón puede entrar por cualquier lado. Claro. Y Ochoa, o sea, se lanza y obviamente ataca y dices, no, mis respetos para Ochoa por lo que hizo. Todos ¿no? los memes, ¿no? Ahí, sí. San Judita está ya vestido. Ya lo tenían desde, yo creo que a Ochoa le hicieron todas las veladoras desde el partido con Brasil. Del Mundial pasado. Brasil, sí. Sí, también donde hizo atajó un muchas. Paradero por todos lados. Creo que por culpa de eso se lo llevaron a Francia, ¿no? Me parece que creo sí, que de ahí lo ficharon. Y luego ya regresó a México, todavía no. Sí, ya está con el América. Ah, sí. Okay. Está aquí otra vez con el América. Oye, sí, allá no hizo buen desempeño. Y lo dice que no están tan caros el quedarse allá. Había cuartos de $100 para quedarte allá. En Qatar. Había unos cuartos muy chiquitos. Y ahí te lo que yo sí vi ayer sí me sacó mucho de onda un reportaje, no recuerdo cuál era el noticiero. Que no había gente de varios países, entonces yo no sé de dónde sacaron esta gente. Aficionados de determinadas. Aficionados raros, sí, que dices tú, güey, esos, y salieron varias personas, lo que más risa me dio, los aficionados españoles. Yo los vi, yo dije, yo no sé, güey, mucho de banda, o sea, pero se me hace que ese güey no es español, güey. Yo puedo equivocar, pero no me huele para que sea español. Para que sea español. Porque el español, pues, está como el mío, o sea, no, ni siquiera como el mío, o sea, no se le oía acento. De español. Y aún español le oyes el acento a fuerza. O sea, la carriaron. Sí. Y luego le empiezan a echar una porra. Y no se la sabía, ¿o qué? No. Y todos gritando, somos españoles. Y yo así, ¡no! Se pasaron de lanza. Entonces están diciendo que hay mucha gente en Qatar
que no son aficionados del equipo, de la selección, y los están haciendo pasar como aficionados, porque no llegó tanta gente. Oh, no llevan para mucho. Para que se viera que hubo mucha gente. Ah, pero mira, en realidad creo que es el peor mundial que ha tenido la FIFA. La FIFA, sí. Sí, no, es que no, es que el lugar, por más que le metieron lana, porque sí le inyectaron mucho. Es que hay muchas prohibiciones. Por eso, nadie desde quería ir ahí. Sí. Muchos van por y el otro detalle era que también lo hicieron pues en invierno, y es cuando mucha gente, como en este caso, gente en Estados Unidos, se tiene que ir a Thanksgiving. No iba a ir al mundial. Tenía que irse con la mundial. O la familia dice: no te la perdono si te largas al mundial. Sí, cómo no. Entonces, mucha gente no fue al mundial por lo mismo, por las fechas. Por las fechas, exactamente. Es que está muy mal la fecha. Malísima. No, es que ahí ahorita en vez de todo estar hablando de acción de gracias, es el mundial. Sí, y te vas a juntar en la casa y vas a estar viendo. Hablando del mundial. Sí, claro. Tienes que. Pero tampoco no es así como que hay la... Porque también hay fútbol americano en el Thanksgiving, sí, ¿no? Sí. Ya empieza el fútbol americano también. Hay partido. Hay partido. Tienes que ver partido del fútbol americano. Sí. Aquí el detalle es que o ves el mundial o ves el los dos. Ya ves que te ofrecen la paquetes pantalla, de que puedes estar viendo ¿en dos serio? Pues en el mismo... La televisión la parte de la mitad, sí. Y con el celular. Y, ajá, luego el celular. Dos pantallas enfrente de ti y el celular acá abajo. Quien. O sea. Ido. ¿Y la familia dónde quedó? Pues no, también pues, en el celular. ¿A qué hora te da tiempo? Si no, mándame un WhatsApp. Sí. Cuando ya sea la comida. Sí, porque estamos ocupados. Imagínate. Así sucede cuando sucede. Oye, saludos a toda la gente que está conectada. Ya está, mira, María Luisa también nos está mandando saludos. Saludos. Está muy lejos. No alcanzo a leerle allá a María Luisa. Dice, lo mandamos a trabajar y se anda divirtiendo el primo Iván. Cintia dice, no tienes más trabajos así para nosotros. Dice, vámonos tú y yo a reportear. Le dice, mejor, dice, eran aficionados pagados. ¡Ey! Eso es lo que estaban diciendo. Y es que había gente había unos mexicanos que estaban diciendo la raza. Dicen, no, güey. Tú no eres de. No, dice, por más bigote que tengas, el bigote, no. Tú no eres mexicano. No se ve sí, yo soy mexicano. Sí. ¿No? Oye, no, también, sí, raro. No sé si vieron un video que los japoneses siempre dando el ejemplo de cómo actuar. Sí. Porque se pusieron a limpiar el día de la inauguración. Cuando ya todos se fueron, los japoneses levantaron la basura. Y eso es lo que siempre hace Japón cuando participa. Esto a lo mejor también en su hora que jugó contra Alemania. Ajá. Siempre se quedan y levantan toda la basura que ellos dejaron. Y en este caso, en el día de la inauguración, ellos limpiaron el estadio. Wow. Entonces, esos japoneses, ellos siempre tienen esa cultura. Algo positivo que nosotros deberíamos aprender. Se ha visto en varios también. Cuando estuvo el Corea-Japón, en el Mundial de Corea-Japón, también se vio lo mismo. Sí, también se vio esa acción de los japoneses. Sí, entonces, deberíamos de aprender esa parte de ellos. Eso sí, deberíamos de imitarlo. Sí. Buenas cosas. No, va a quejar. ¿De qué te vas a quejar? No, de la silla. No. Y voy a invitar a unos japoneses ahora que hagamos otra fiesta aquí. Y sí. No. Dice, el jefe le vale y si se va, así se muera uno. ¿Qué? Prefiere el viaje. Dice, ahí dice que lo esperes al cabo que no te vas a ir. ¿De qué está hablando esta? Dice, allá anduviéramos. Sean aficionados para... Ya no entendí qué estás hablando tú. ¿Estás enojada? ¿Te peleaste con alguien o qué? Dice, miré un muchacho en ese video en TikTok. Dice que agarró un boleto VIP por $3,000. ¿Eso es mucho? ¿Es poquito? ¿Qué es? Pues $3,000. Pero, o sea, ¿qué es? ¿Un VIP? ¿Cuánto vale un VIP? Lleva, o sea, el vuelo, el hotel o los partidos. No sé. O se refiere al estadio. O sea, ahí, dentro del estadio. Porque precisamente Iván, él me comentó, fíjate, dice, de Houston a Qatar, el vuelo le salió en $700. Uh-huh. Dice, ese se le hizo que no fue tan caro. Dice, pero de Dubái a Qatar, perdón, de Houston a Dubái fueron 700. De Dubái a Qatar fueron otros $800. Y dice, y estaba a la vuelta, es como ir de aquí a San Antonio. Ya estás ahí. Es a la vuelta de la esquina. Y no se podía ir en carro o algo, ¿no?
No, dice que no puedes cruzar. Porque precisamente están separados. Es que los Emiratos y Qatar están separados, son países separados. Uh-huh. Tendrías que cruzar a Arabia Una Saudita frontera. Y Arabia Saudita no deja pasar a nadie. No los quiere. No los quiere. Entonces no pueden pasar, tienes que a fuerzas ir en avión. En avión solamente, la única opción. Sí, por eso se mancha con el precio. Además, ¿qué pasa? Es un pelo al gato, ¿eh? Tampoco no crees que digas tú cómo les cuesta, pero no para Iván, digo, para los güeyes que viven en Dubái, los güeyes que viven en Qatar. Pues sí, no, hombre, eso les sobra el dinero de amar. Sí, no, esos no batallan, pero sí tienes que volar a fuerzas. Wow, qué malo. Sí, entonces le salió más caro volar de Dubái a Qatar. Esas horitas. Sí. ¿Cuántas horas? Una hora. Sí, una hora, yo creo que como una hora. Nada más tardó en abordarte, en llegar. Sí. El vuelo de 45 minutos, yo creo, como yo de aquí creo. A Monterrey, que sí. Es el vuelo. Exacto. Y le salió más caro ese vuelo que haber todas volado las, de aquí todas hasta allá. Todas las horas de aquí hasta allá. Mira la camisa que trae Manuel, me encanta. Sí. Sí, aliados. Aliados. Es de un grupo de amigos que de repente vamos a conciertos y vamos conociendo gente y dices, vente para acá. Y los aliados. Y así nos hacemos llamar aliados. Los aliados. Mira, está muy padre. Somos rockeros. Me gusta, mira la guitarra ahí, el símbolo de esa crema, la calaca. Un saludo para los aliados. Que solo por ver el partido, Guadalupe. 3,500 por ver el partido. 3,500 por. No, 3,000. ¿De dónde salen los 500? 3,000 por el partido. Sí, dice. Porque dices que no pueden viajar por Thanksgiving. ¿Por qué dices que no pueden viajar? No, o sea, sí pueden viajar, sí. De que pueden, pero que la fecha no está como muy acorde. No, porque digo, Thanksgiving es pasar con la familia. Pero ya se rompió lo que tú decías, ya se rompió lo de la familia, porque Acción de Gracias ya es ir a comprar, gastar, no estar con la familia. Ya la gente desde el jueves ya está también comprando. Es un, ¿cómo antes, le llaman? Antes era cena. Guajiro. Ahora ya casi que es desayuno. Vete a las 6 de la mañana a comer el pavo porque me voy al shopping. Sí. ya es almuerzo, ya comidita. Sí. Ya no es como que la cena que te juntabas. Nosotros nos juntábamos y cenábamos temprano y nos íbamos a ver las luces de la galería que las prenden en la tarde. Entonces ya nos íbamos con los niños para allá con las sillas a que vieran el show de luces que se pone muy padre. Pero era, pues comíamos tipo mediodía, tipo 2, 3 de la tarde y vamos. Pero era ir a estar a hacer eso. Pero ese día de Thanksgiving es el día que yo recuerdo, al menos desde todo el tiempo que hemos estado aquí en Estados Unidos, es el día que no comes en todo el pinche día hasta que llega el pavo. ¿Y por qué pavo precisamente se tiene que comer ese día? ¿Qué dice la celebración del pavo? No, bueno, la tradición es eso, es comer pavo. Pero nada más así, porque sí, o sea, el pavo justifica algo. Sí, no, había una tradición, no, yo no estoy bien familiarizado con eso, pero sí es algo tradicional. Representa algo el pavo para esos días. Para el día de Acción. Eran lo de las primeras personas que llegan aquí y se estaban muriendo de hambre. Y vieron un pavito. Les dieron un pavo. Entonces, en agradecimiento. Comieron con los indígenas en ese entonces. Y después los fueron y los mataron. Ah, pero bueno, lo importante fue que les dieron. En primera instancia La que se reunieron y comieron y dieron gracias por estar y estar en paz y por haber comido, pero fue un pavo. De que fuera un pavo para este día de Acción de Gracias. Dice María Luisa, ¿cuánto haría en carro? Dice, yo en avión no me subo, pues no. Entonces no pasas. Se queda en Dubái allá. No, entonces no pasas porque como subo Es que no puedes cruzar la frontera con Arabia Saudita. Es que Dubái está en los Emiratos Árabes y los Emiratos Árabes no tienen tratado con Arabia Saudita y no se dejan pasar. No se quieren. Y luego también Qatar está igual, tampoco no los dejan pasar a los catarines. Qué mala onda, ¿no? Y están tan pequeños todos. Que tengan tanto odio, tanto rencor. Sí, tanto que dinero que tienen. Si te dieras, si escuchas por lo que se pelean, te daría risa. Pero luego... Como el hermano que le quitó el juguete al hermano. No voy a hablar mucho porque la verdad no tengo yo pleno conocimiento de esto, pero hay facciones dentro del mismo del Islam, ¿no? Hay chiías, hay sunnis, hay otras categorías, ¿no? Hay facciones. Entonces, lo que tienen es que hasta donde yo entendí, los sunnis creen cuando muere Mohammed tenía hermanos. Entonces unos se fueron con uno porque dijo, no, es que Mohammed decidió dárselo al hermano X en vez de dárselo al otro hermano. Y los otros dicen, no, es que el otro hermano le traicionó a Mohammed y por eso se quedó con las cosas. ¿Sí me entiendes? Es un detallito por lo que no se pueden poner de acuerdo y entonces se hicieron facciones.
Pero no se pongan a criticar porque así están todos. Todas las familias. Todas las familias. Todas las religiones tienen lo mismo. Se dicen, ay, no, sí, voy a agarrar esto y esto y eso, pero eso no, y ya. Y se hacen otra religión. Están igual ellos. Entonces, por eso. Entonces, el problema es que la cabeza de los musulmanes en Arabia Saudita es la familia real. No, es como el defensor de la fe acá en Inglaterra. Lo mismo ellos. Las otras familias que son las que son como, que diré, como monarquías en Arabia Saudita, digo, las que están en Qatar y las que están en los Emiratos Árabes, pues no se llevan bien con la otra familia. Entonces, es un rollo. Hasta en las mejores familias. Sí, eso pasa hasta en las mejores familias. Dice María Luisa que en México festejan más que aquí, nosotros todas las costumbres americanas. En sí, ¿tú crees que sí festejan el Thanksgiving ahí en México? Pues de donde yo soy, no, porque soy al sur. Sí, sabemos que se festeja, no, pero no. Igual en el norte sí. Monterrey ya se celebra, no tan sí fuerte, pero ya ahorita sí, ya los niños en la escuela también los ponen a hacer cosas de acción de gracia, les hacen su comida. Entonces, ¿por qué? Si no tiene nada que ver. Pues porque con como también estudian inglés, muchos niños cruzan hacia acá. Las escuelas ya muchas ya son bilingües. En Monterrey son bilingües los colegios. Entonces traen ya hacen esa tradición. Para que emprendan, para que sepan. Para que sepan. Y es que en realidad es bonito el agradecer. O sea, no vamos a copiarle precisamente el día o la forma en la que Estados Unidos lo celebra. Simplemente lo que es la acción de gracias, de decir gracias, porque dar gracias no es exclusividad del norteamericano, sí, claro. Eso es a nivel mundial. Sí, sí. El americano lo ha hecho un día y lo ha hecho famoso, es diferente, pero nosotros también podemos un día establecer, por ejemplo, en México. Tanta gente que uno vive en ese país y que vas de visita en estas fechas, pues llevas un pavo. Sí. Todos ya, o sea, me imagino, no hay un carro que vaya para México no lleve un pavo. Un guajolote para regalar. Ya ves que dicen, no, que ya lo deja. Entonces nosotros siempre llevábamos, y que mi prima y la otra prima y todos los que vivimos acá, siempre llegas con un pavo para hacerlo. Y lo hacen. Les llama mucho la atención. Yo también recuerdo que sí llegamos a ir a México a llevar pavo. Sí. Y todos, a ver, vamos a ver cómo sabe esa madre. Que sabía del nabo, ¿verdad? Pero está mejor un guajolote en mole. El de mantequilla sabe rico. ¿Verdad? Mejor en mole. En mole, un guajolote en mole. Mi amiga hace un enchilado bien rico. Un pavo enchilado bien rico, estilo allá en México. Allá mi México. Cuñado ha andado con la idea, te digo, de hacer ese guajolote que lleva el pato. Ay, y la gallina. Pero eso debe ser un reto, ¿no? Déjame un ver. Reto déjame de buscarlo. TikTok, se llama Turdokian, o ¿cómo se le llama? Un reto que no tiene nada que ver. Algo así. Oye, por ejemplo, en lo que andas buscando, la gente que quiera ir a celebrar mañana en el Parade de Houston, Texas, ya está todo listo para que usted vaya y celebre con lleve a sus niños, lleve a su familia, porque el año pasado pues lo cancelaron por las lluvias, el tiempo se puso muy feo. Ya el alcalde Sylvester Turner ya está listo con la compañía HEB para darle inicio a este parade que va a tener mañana en la ciudad de Houston. Así que yo los invito a que vayan con la familia. Si no está lloviendo, ¿verdad? Supuestamente va a estar mejor el clima. Dice también aquí, dice que el gran mariscal, va a haber gente que, déjeme leerle bien acá para no darles malas informaciones. Ese es el Parade 73, el doctor Peter Hutt, profesor decano de la Escuela de Medicina. Mañana comienza, mañana 24 comienza a las 9 de la mañana en la ciudad de Houston. Este desfile correrá de las 20 cuadras de la ciudad, así que usted puede ir mañana a la ciudad de Houston. Son 20 cuadras que va a estar el parade desfilando. Se fueron cancelando primero, el año pasado ya estaba todo listo, pero como si vieron las lluvias muy ¿y cómo fuertes. Va a estar el clima mañana? ¿Va a estar bueno? Ahorita checamos el clima, iba a llover un poco, y había sido cancelado también por lo del COVID, entonces ya varios años se ha sido cancelando pospuesto. Entonces el desfile ya mañana ya está todo listo para la gente que quiera ir. Dice que va a estar el rapero Burn B, quien hizo historia en el rodeo de Houston. Yo no fui al rodeo. Dice los asistentes disfrutarán también de elaboradas carrozas que van a estar ahí arregladas, bandas también musicales, globos que vuelan muy alto y muchos otros atractivos únicos aquí de la ciudad de Houston. El evento es gratis, abierto para todo el público. Habrá también asientos reservados eso sí se los puedes comprar por $28-$25. Eso los puedes comprar, dice, cada uno, ya que pueden adquirirlos a través de la página de internet. La gente que quiere estar mero enfrente
puede adquirir esos asientos por $28 con 25 centavos. Se contará con el estacionamiento de fácil acceso disponible a lo largo de la ruta. Los autobuses de metro siempre están funcionando en horario de vacaciones. Para más información sobre las rutas de horario, también vaya a la página de internet de ellos. Así que ya está todo listo para mañana para el Parade de Houston. Vaya, disfrútelo. A mí me gusta mucho ver las bandas, todo lo que se preparan. Ellos un año de trabajo que se preparan para que los niños... Los globos estos, ¿o cómo se les llaman? Los globos, que los niños participan. Entonces van los asos, también pasan ahí en el desfile de los asos. O con su triunfo. Los niños van a estar, los otros, pues con el triunfo, claro. Van a estar ahí de cajón. Los niños que bailan música folclor también están ahí. Entonces vayan y apoyen, porque es un esfuerzo de trabajo que se hace por todo un año. Sí, gratis. Claro. Ahora, si usted quiere pagar, está también esa opción, pague, pero claro, si no, gratis, vaya mañana, desde las 9 de la mañana comienza el parade, vaya y disfrútelo, porque este evento es cada año y lo hace con mucho esfuerzo, pues HB también, que colabora mucho con la ciudad de Houston. Dice Marilisa, dice, ya cuando sobra pavo, haces flautas, mole o lo que se te ocurra. Torta, sí. Y sí, ya lo encontré, ahí está, míralo, ese es el, se llama turducken. Turducken. Es un pavo con un pato adentro, con una gallina dentro del pato. Así se ve, yo no lo había visto. ¿Y cómo lo puedes? ¿Apenas con una sierra? Pues mira, ¿con qué lo cortaron esa madre? No sé. ¿Con una sierra? Pues no hay que probarlo solo para saber. El pato tiene un saborcito medio curioso. Sí. Sabe rico. Pues ya combinado los tres. Ciertos patos, no todos. Ciertos patos tienen buen sabor. Hay unos patos, yo no lo he probado, pero dicen, papá, que hay un pato muy caro, canadiense, okay, que come mucho pescado y tiene un sabor a pescado. No. Pero pero el pato silvestre me imagino que sí ya está rico, pero ven a hacer la cantidad de trabajo de meterlo uno adentro del otro, adentro del otro, adentro del otro, Guadalupe. Alguien que no tenía nada que hacer, se le ocurrió meterle el pato, exacto, y después la gallina. Y vio el pavo y dijo, le cabe. Ahí cabe. Se ve vacío. Y luego todavía ve el pobre pato y dice, sí cabe. Métele otro, hazle un pollito ahora. Pues imagínate. Ay, no. Yo que sí los he hecho, pero con carne molida, como tipo más mexicano. Ah, okay. Para que la rellenos. Carne molida, sí, relleno, okay, con carne molida y papitas, zanahorias. Sí. Así, entonces les hacía taquitos a los niños. Así ya se lo comían más que, y luego ya las pechugas pues ya hacía flautas o tortas, como dices. Sí. Pero lo de adentro ni se comían, es más que para el adorno. Sí, nada más por el decir que vamos a comer pavo. Entonces pero comíamos el relleno, adentro, la carnita molida, así en los taquitos. La carnita a un lado. Tortillas de harina, les hacía tortillas de harina recién hechitas y con su carnita, ¿verdad? Y frijolito, ahí está. Y luego después cambiamos a un pollo mejor. Deshorneado un pollito, ahí mejor está la foto. Sí, porque no se lo comen. No se comen el pavo. Si no tienes muchos invitados, es mucha comida. O sal y regala. Dura el pinche pavo de unos 3-4 días. Pero te cansas de estar comiendo. Y luego que el vecino te trae, y el otro el vecino. Sí. Mira, tomen fotografías. El lunes les encargo las fotografías de todas las comidas. Va a ser un reto. Todas las comidas que tú vas a cocinar, más aparte de las que te regalen, todo el pavo que te van a llevar, el platito, que el vecino te regala un platito, y el otro vecino otro platito, y ya llegan los vecinos a llevarte cosas. Ya no me hablo con ni uno. Tómale las fotografías y nos las mandan. Mejor, porque así no me dan tentaciones a mí. Mándanos las fotos de la comida que les regale para que nosotros ponerlas el lunes acá. Imagínate, y luego te sirven pavo con mashed potatoes. Y los postres. Aparte. Y luego los postres, sí, ¿no? ¿Sabes a mí cuál me encanta? ¿Cuál? Pero me encanta el pie de nuez. ¿El pie de nuez? A mí uno que se llama el imposible. ¿Cuál es ese? No sé exactamente qué lleva, pero lo probé una vez y dije, no, hombre, este es... Así se lo traen. El pie de manzana también, con nieve para que amarren. Por eso estamos como estamos. Ahora sí dices, ya no puedo. No, ya no voy a comer nada. Ya aprendiste a decir no. No. Y no, y me da bastante gusto porque el día de la fiesta estabas bien portadito. Me comí un pedacito así de grande del pan porque no quise hacerle feo. Sí, pero sí lo probé porque estaba muy rico. Yo les traigo pollo porque así con pollo no hay con qué, no puedo comer. No, yo sí comí. No, yo sí me dejé caer como dos piernas. Estuvo rico. Como Gordon Tobogán. Como Gordon Tobogán, Ernesto. Dice, no, hombre, yo voy a hacer como tú, Lupita, una pizza y ya. Sí.
Sí, es que, mire. De las de $5. No, ni haces, complique. Exactamente. Te voy a comprar. Ni haces. No, así la compras. Ya dijeras, ay, sí, ya. Mira, la es que si quieres cocinar, es bien bonito cocinar. Yo tengo a mi amiga en Dallas, Ana, que se ha ido, ella cocina tan rico, con un amor y una. Pero ya llegas a una edad, ya a un punto de tanto. Ya los hijos crecen, dices, ya no, o sea, si la comida se queda. Sí. Entonces, ¿para qué? Mira, descansa, ponte, relájate, ponte a ver películas, tantas películas que tienen Netflix ahí. Claro. Búsquelas, tómese, no sé, una limonada si quiere, un café, un vino, lo que quiera. Y disfruta en familia, comparta con los niños, con los muchachos. Los míos van a trabajar. ¿Van a trabajar mañana? Sí. Sí, mucha gente trabaja. Lo malo, la acción de gracias es que mucha gente, los aeropuertos están llenísimos ahorita. Y aparte necesitan personal. Yo tengo que recoger a alguien al aeropuerto al rato, ya me dijeron 2 horas de espera. Llega a las 5 de la tarde, llega a las 4, 3:45, entonces no voy a ir como hasta las 6. Ya, cerca de las 7. Sí, porque va a estar el tráfico horrible, ya están diciendo que te prepares. Sí, por sí, ahorita en la terminal E, que es la terminal internacional. Entonces yo le dije, no, ahí te esperas, porque hasta que deje de trabajar yo también. Porque si voy y me meto ahí, se atora en el tráfico. Son 2-3 horas. Pérdida en el tráfico. Entonces, prepárese la gente que va a salir también. Le están recomendando que cheque sus llantas. De si va a conducir sus llantas. Los frenos. El aire, los frenos, el agua. Tome la distancia donde va a llegar el aceite, a dónde va a llegar. Ajá. Cheque siempre los puntos donde se puede llegar a descansar. Porque también hay, ya está las carreteras full. Ya están full también las carreteras. Los aeropuertos, no se digan, están, dicen. Y no hay gente. Quieren. Corrieron un montón de personas en el aeropuerto. En los aeropuertos. Sí. Y trabajan con el 50% de personas. Y ahora ya no hayan que hacer. ¿De qué? Sí, pues que de allá no hayan con la gente. ¿Pero vayan con la gente? Sí, pues de ahora quieren contratar gente porque... Pero corrieron el aeropuerto, la mitad del personal están desocupando. Le estaban diciendo ayer cómo pueden hacer el trabajo. Sí, es mucho. Las aeromosas igual. Ahorita tú te subes un avión. Nada más estaba una. Sí. Y dijo la muchacha, estoy viendo. No, te dicen, el querer es poder. Échale vaya, ganas, vaya, agarre su café. Échale ganitas. Si quiere café, vaya. Abierta la cocina, el que quiera café. Pásele. El té. Sí. Una muchacha. Sí, porque uno imagínese qué puede hacer. Y el avión ha sido repleto. Hay gente que es bien jodida. Oh, sí, bien especial. Bien, joder. Una, quieren la silla de la ventana, güey. Siempre. Y se andan parando a cada 10 minutos al baño. No, dices, haga tú, eso. No, si cabrón. Le encanta ir al baño, no hagas. No, si te vas a pasar la mitad del vuelo en el baño. En el baño. Güey, pues y si estás llenito menos, porque estás interrumpiendo. Pasan las cosas. Sí, no. Te andas oliendo todo. Todo el trasero. Imagínate. Y nomás porque te tienes que hacer como que así, ¿verdad? Sí, porque luego el güey de enfrente avienta tu asiento todo hasta atrás. Y pues no cabes porque estás por el techo, entonces. Tienes que jorobar. Yo sí paso derechito. Pero no hay problema. Sí, pero por eso es mejor estar skinny. Muy gente muy alta y gordita, pues tienes que doblar. Pero te roban tu asiento, güey. Sí. Te roban tu asiento. A mí me ha tocado ver eso. También, sí. Chef. Porque si llega uno así como yo, de mí para arriba, y se sienta en tu asientito que muy apenas cabe alguien así como Guadalupe. Te roban la mitad del tuyo, güey. Sí, también es eso. No, te veo yo así que estás ahí tú sentado a un lado de mí. Dije, ay, ya chingue. Me voy a ir cómodo. Yo sí, de buena onda. La vez pero si me tocó viajar con un bolito, le dije, fui buena onda, le levanté la parte del brazo. Se apachúrreme. Pues sí, le dije, caliente. Ándale. Que siempre tengo frío. ¡Qué hija! Sí, el señor iba súper incómodo. Pobrecito. Entonces sí te sientes, yo una persona adulta. Entonces, sí, y casi ni puedes ni porque como que sí, no puedes respirar. Y lo hay a veces que no te funciona en el asiento, lo pasas atrás, bien derecho. Yo no fui buena onda, le dije, lo levanté la parte del brazo. Y ya se, y como pez dije, globo, así, ¿no? Sí. Yo me arrinconé más en la ventana, en el rinconcito. No, yo me tocaba hasta taparlo, porque yo siempre colche, mi almohadita, sí. Y veo gente con frío, le digo, ahí está mi colchita, tápese. Bueno, sí. Madre. Sí. Es que sí, mira, ya uno cuando viajas bastante, ya sabes. ¿No te han puesto patas así a un lado de ti? No, todavía no. Ay, ahí sí se las quito. Sí, de que se acuestan, que se acuestan al otro lado. Sí. De, sí. Y se está así. Todo. Sí, no, no, que tú estás así hacia allá. Y ya hay un cabrón que entre la ventana y tu asiento mete las patas. Adentro, ¿Sí te ha tocado? Sí. Pero ahí sí le digo a la muchacha que por favor. A la aeromoza. Así que baje el pie. Sí. Ya hay unos así, hay unas como unos banquitos que los venden en Amazon de aire. Yo tengo. Esos los inflas y pones los pies encima.
Okay. Entonces vas muy cómodo. Yo siempre traigo mi backpack y la pongo en el suelo y ahí pongo mis pies. Porque sí es incómodo, ya sobre todo vuelos muy largos. Largos. Sí. Pero ya Amazon tiene como un banco, como un cuadro, lo inflas y puedes poner tus piecitos. Entonces está muy cómodo para la gente que va a volar y que vuelas mucho tiempo. Okay. Sí. Sí te ayudan bastante, porque si no es donde poner el pie. Yeah. Ya lo pones un pie por ahí. El toallal de la orilla y adelante está muy padre porque levantas el de la izquierda. Puede. Pero el de la derecha donde lo traes el pie. Ya nos vamos, ¿eh? Ya me dejaste una foto así mental ahorita, dije yo, un banquito. Sí, métete a Amazon y cuando pones ahí cosas para viajar, sí. Y funciona muy padre, sobre todo si te vas a tener un vuelo alto, así largo, 10, 12, 8 horas, 5 horas, vale la pena tenerlo porque sí, los pies sí los descansas bastante. Cómprese los calcetines que son de presión también, son muy padres. No lleves zapatos apretados porque que te los quites delante de la gente. Y luego en las alturas más presión debe de hacer. A mí me tocó ver gente en el vuelo descalzo, caminando en el avión descalzos al baño, güey. ¿Para qué tanto la bacteria? Paco. Entonces no, habrá bolsitas para la gente que no se aguanta, que tiene incontinencia, ¿cómo se llama esa madre? Pañales. Sí, mucha gente que vuela así vuelos se tiene que poner pañal. Hoy. Sí. Las mochilas también ya les puedes poner un plástico, venden los plásticos para que las mochilas las pongas, el plástico, y las pongas en el suelo también. Entonces ya tiras la bolsa plástica, como si fueran las bolsas de la cabeza. Las tiras. Para los pies, pongas en unas bolsitas de esas, ¿no? Sí, de las que no. Sí, para que así traigan en los pies. Porque sí, son muy pesados. Los vuelos así largos es muy pesado. Yeah. Muy cansado. Pues bueno. Nos vamos. Cuídense mucho. Tengan un feliz Thanksgiving. Gracias. Nosotros no vamos a tener programa mañana ni el viernes. Vamos a estar con la familia, pero todos ustedes cuídense mucho. Les mando yo un abrazo, Manuel. Muchísimas gracias a todos. Bueno, disfruten el Día de Acción de Gracias con las personas que más aman. Y les recuerdo, agradecer no es exclusividad del norteamericano. Todos podemos hacerlo en el día que queramos. Así que gracias a todos. Así es. Muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros a través de todas las redes sociales. Les agradecemos en el alma. Es un año más ya de que nosotros en La Cotorra Radio tenemos un año más de dar gracias. Estamos muy contentos con toda la gente que se ha unido a nosotros y la gente que se ha ido también, a nuestros compañeros que están ya y a los que ya no están. Les agradecemos mucho a ustedes, que ustedes siempre han estado y nunca nos han dejado. Los queremos mucho. Les damos muchas gracias. Les decimos Dios los bendiga y que nos sigan acompañando hasta donde lleguemos. Y hay, como siempre les digo, regalen una sonrisa, es gratis, y hay que dar gracias todos los días, no nada más. Y por favor, pórtese bien, no le haga la vida imposible mañana si se pone medio chanclas, borrachillo, váyase a un rincón, trate de pasarlo bonito, disfrute a su familia, disfrute a los seres queridos. Claro. Si no tiene a nadie, vaya a la casa de alguien, está mi casa, ahí puede ir. No, ahí dirección. Pero mañana voy a andar el parade, así que vamos al desfile mañana al parade. Bueno, cuídense, nos vemos mucho. Nos vemos hasta el lunes. Si les quiere, cuídense. Hasta pronto.